section. Okay, so good morning and welcome to your spelling class. Buenos días de nuevo y bienvenidos a su clase de spelling. Damos gracias al Señor porque estamos iniciando nuestra clase. Ya se arregló la computadora, ¿verdad? La oración que hizo Ariana en la mañana no creo que nos sirvió muchísimo para que se nos pudiera arreglar nuestra computadora. We are going to start y les voy a pedir que guardemos hábitos, por favor. Quiero verlos a todos bien sentaditos, correctamente, rectecitos, manitas en las piernas y bien enfocados en la pantalla, ¿ok? Las reglas del salón son, somos puntuales, ¿verdad? Gracias por estar aquí, chicos. La mayoría de ustedes son muy puntuales. Luego mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique, ¿ok? Esa es una de las reglas más principales que nosotros debemos cumplir. Mantener nuestro micrófono apagadito y si usted quiere participar, levanta su manita virtual y ahí nosotros le damos la palabra. O si no, se la pone así, así a un lado. A veces no lo puedo ver a todos porque solo me aparecen 4 niños a un lado, entonces no lo puedo ver a todos. Pero por eso les pido que levanten su manita virtual porque así me aparece a mí arriba la notificación y ahí les puedo dar la palabra, ¿ok? Pero no interrumpa la clase porque eso, chicos, afecta su nota de conducta, ¿ok? Y la mayoría de acá, ¿ok? Se les bajó en nota de conducta por eso, porque todos hacían desorden cuando íbamos a las clases. Todos querían hablar al mismo tiempo, todos interrumpían a la sister, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, ¿verdad?, mejorar eso, ya sabe lo que debe hacer. Veo a algunos niños que han mejorado muchísimo eso y lo felicito. Hay niños que desde el principio también han respetado las normas de clases y han levantado su mano, han hecho todo lo posible para hacer las cosas bien, ¿ok? Y luego escuchamos con muchísima atención nuestras clases. Chicos, si no va a participar, no levante su mano virtual. Yo puse el ejemplo, pero si no va a participar, no lo haga. Victoria, ¿tiene algo que decir? Dígame. Que también cuando interrumpimos la clase, perdemos tiempo. Exacto, exactamente. Porque miren, en estarlos callando, en decirlos, chicos, apaguen los micrófonos, en eso se nos van varios minutos. Entonces, tiene que hacer lo que la sister le pida, ¿ok? Katherine levantó su mano. Sister, cuando tenemos que hacer algo, tenemos que aprovechar el tiempo. Exacto, sí, chicos. Fíjense que el tiempo es algo que nosotros no podemos recuperar. Si usted perdió un minuto, ¿qué? Viendo cosas malas en internet, por ejemplo, ese tiempo ya no lo va a poder recuperar. Imagínense, tiene que hacer la lista de espera. Pero dice usted, no, me voy a poner a ver televisión. Ese tiempo usted ya no lo va a poder recuperar, ¿ok? Tiene que invertir ese tiempo, tiene que volver a reagendar sus trabajos y volver a reagendar sus tareas para poder hacerlas. Entonces, no perdamos el tiempo, chicos, ¿ok? En las clases también solo tenemos 40 minutos para desarrollar la clase y a veces no ajusta el tiempo porque estamos hablando, estamos interrumpiendo, estamos haciendo otra cosa. A mí me encanta que ustedes participen, ¿ok? A mí me encanta que participen, pero me encanta que lo hagamos de manera ordenada, ¿ok? Porque de eso se trata. Y de último, hacemos nuestro mejor trabajo. Esto lo va a hacer en su lista de spelling este día, porque este día terminamos la lección número 5, ¿ok? Katherine levantó su manito otra vez. Sister, cuando el tiempo es oro para unas clases. Porque exacto, por veces si nos ponemos a platicar y todo, el tiempo se nos va y dejamos. Y nunca vamos a dar la clase, ¿verdad? Por veces también dejamos páginas en América. Y después ir al baño es urgente. Exacto. Vaya, Harold, está bien. Parents. También hay que aprovechar el tiempo y también hacer un orden porque Dios es un Dios de orden y nosotros somos sus hijos. Exactamente. Yes, exactamente así, parents. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Tenemos acá
nuestra integración bíblica que está en 2 Timothy chapter 1, verse 9. Okay? Está en 2 Timoteo 1, 9. Y dice aquí, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace has given us in Christ Jesus before the beginning of time. Melissa levantó su mano. Dice en el versículo de una palabra de Spelling, salvo. Exacto, por eso es que yo lo elegí. Ok, y dice en la versión en español. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Muy bien, chicos. Como decía Melissa, ¿verdad? Yo elegí este versículo porque tiene una palabra de spelling y es la palabra saved. Saved significa salvó. ¿Y quién dice acá que nos salvó? ¿Quién dice acá que nos salvó y nos llamó a una vida santa? Dios, exactamente. Él fue quien nos salvó y nos llamó a una vida santa, ¿ok? ¿Por qué Dios nos llama a que tengamos una vida santa, a que vivamos una vida de santidad? ¿Por qué Dios hace eso? Vamos a ver, Melissa. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Exactamente. Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Él día tras día, ¿verdad? Dios quiere que nosotros vivamos en santidad porque Él así vivió cuando Él vino al mundo. A ver, Ference, levantó su manita. Quiere que sepa toda su historia y cómo es de poder para que vea cómo creó toda la tierra. Exactamente, Él quiere que nosotros conozcamos su historia y que nos parezcamos más a Él, ¿verdad? Porque Él fue santo aquí en la tierra. Y dice, no por nuestras propias obras. ¿Qué significa no por nuestras propias obras? El hecho de que, chicos, nosotros nos portemos. Yo les digo a ustedes, ¿y ustedes por qué creen que van a ir al cielo? Y usted me comienza a decir, ay, sister, yo voy a ir al cielo porque yo me porto bien con mi mamá y con mi papá. Yo voy a ir al cielo porque yo no peleo con mi hermanita. Yo voy a ir al cielo porque yo me porto bien todos los días. Yo voy a ir al cielo porque yo comparto mis juguetes con mi vecino. Cosas así. Y aquí dicen, no por nuestras propias obras. No es por lo que hagamos, chicos. No nos vamos a salvar. Dios no nos salvó por lo que nosotros hacemos. Dígame, Katherine, luego Ariane. Él puede decidir si nos va a enviar al cielo o no. Exactamente. Ariane y luego Ferris. Sister, de que cuando nosotros decimos algo que nosotros no peleamos, que nosotros no le hacemos nada a nuestra hermanita o también a nuestra hermanita grande, dice que uno no le pega, pero algunas veces porque Dios elige cuándo lo vamos a morir y cuando no sabemos cuándo lo vamos a morir nosotros, ni lo vamos a saber cuándo van a morir nuestros papás ni nuestros abuelos. Exacto, muy bien. Ferris. Más Dios impedirá que no entre el pecado al cielo. Exacto, muy bien, Brian. Ferris. Dice que no creamos como que nosotros somos mejores que todos y que nos vamos a ir al cielo por eso. Exactamente. Siga. Que eso es egoísmo porque nos creemos que somos mejores que todos cuando somos iguales. Perfecto, muy bien, Ferenc. Miren, chicos, cuando nosotros creemos que, ay, yo soy, sister, yo soy la mejor portada del primero C, o yo soy el mejor portado del primero C, porque yo no interrumpo, porque yo sigo las indicaciones, porque yo no le desobedezco a la sister. Si usted me dice eso, usted está pecando, porque nadie es mejor que nadie, como decía Ferenc. Todos somos iguales. Y Dios nos llama a todos a que seamos personas santas, no por lo que nosotros hagamos, ¿verdad? No porque seamos buenos, sino por su propia determinación y gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor que Dios nos hace, aunque no lo merecemos porque nosotros somos malos,
Dios siempre nos ama y por eso nos ha salvado, porque Él en su gracia nos ha, lo ha decidido, ¿verdad? No porque seamos buenos, sino porque Dios así lo quiso. Y nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Es decir, que Él ya nos predestinó, chicos. Él dijo, ah, en el 2021, Ference va a creer en mí, va a poner su fe en mí y por eso va a ser salvo. Por eso lo voy a salvar, porque Ference va a poner mi fe en mí en 2021 o en 2020. No sé cuándo Ference puso su fe en el Señor, pero Dios ya lo sabía. Y Dios dijo, ah, voy a salvar a Alexa porque en el 2020 o 2021 Alexa va a creer en mí y va a poner su confianza en mí. Y por eso es que Él nos salvó, ¿ok? Por eso dice que Él nos salvó y nos llama, ¿ok? Continuamente a ser cada vez más santos y más parecidos a Él. Muy bien. Fue una bonita reflexión, chicos. Yo creo que la mayoría aquí se puso a pensar y dijo, no, yo no soy bueno, yo soy una persona pecadora y Dios aún así me ama. Victoria levantó su mano. La levanté por accidente. Ah, ok. ¿Melissa? Sí, estoy en esa lista de spelling. Hay varias palabras repetidas de las listas anteriores. Sí, sí, sí. Son repetidas, chicos, porque vamos a ver la diferencia entre la pronunciación de unas y otras. Y me decía una mamá la vez pasada, me decía, creo que era la mamá de Madison, me decía, sister, yo quiero saber la pronunciación porque así, de esta manera, yo le ayudo a Madison. Y entonces, en este momento yo la voy a explicar. Si usted quiere que le mande el video después, yo se lo mando con mucho gusto, ¿ok? Para que sepan cómo es la pronunciación correcta de las palabras. En la número 1 y la número 2, ustedes ven que se parecen, ¿ok? Pero el spelling y el y también, chicos, la pronunciación es totally different, ¿ok? No son igual la pronunciación. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos, ¿ok? La primera, la que solo lleva one P, ¿ok? La que solo lleva una P. Esa palabra viene de la palabra, se las voy a escribir aquí, viene de la palabra hope, ¿ok? ¿Y qué significaba hope? Viene de la palabra esperanza, ¿ok? La esperanza que nosotros tenemos en Dios, ¿ok? Viene de la palabra hope, lo que significa que esta palabra es de sonido largo, ¿ok? Y la regla dice que cuando termina en una vocal, tenemos que quitar la última vocal y le agregamos ing, ¿ok? Para poder hacerla en progresivo, en tiempo progresivo. Algo que va sucediendo, ¿verdad? En el mismo momento va sucediendo continuamente, ¿ok? Entonces, la diferencia de estas es que la 1 viene de la palabra hope y la 2 viene de la palabra hop, el verbo hop. Saltar, ¿ok? Miren, son totalmente distintas. La primera es hope, como si fuera sonido largo, hope, y la segunda es hop, hop, sonido corto, ¿ok? Hasta ahí se queda. Entonces, ¿cómo lo hacemos progresivo? Miren, la uno, hoping, hoping, y la dos, hopping. Hopping, se queda corta, ¿ok? La 1, hoping, y la 2, hopping, se queda corta, ¿ok? Esa es la diferencia de la pronunciación. Lo mismo cuando hacemos en tiempo pasado, ¿verdad? Que le agregamos ed, ¿ok? Ya sabemos que cuando un verbo está en pasado, le agregamos ed, ¿ok? ¿Cómo pronunciaríamos entonces la 3 si viene con una p y viene del verbo hope? ¿Cómo la pronunciaríamos la 3? ¿Quién sabe? Oh. Ah, ¿me lo dijo alguien? ¿Quién me dijo? No sé, creo que fue Franks o fue Ariane. Ok, si es que escuché una voz de una niña. No, fui yo. Ah, ok. Oh, Madison, sister. Ok, la 3. ¿Cómo era entonces, Franks? Hope. Hope, ¿verdad? ¿Y termina con qué? Con T. Con T, exacto. ¿Por qué? Porque termina con una vocal. Exacto. Hope. Ok, hope.
Muy bien, excelente. Y la cuarta, entonces, ¿cómo sería? Si viene el verbo hop, ¿cómo sería? Hopped, ¿ok? Hopped. La tres sería hoped y la cuatro sería hopped. Como si fuera sonidos cortos, ¿ok? Nos quedamos hasta ahí. Excelente. Vamos a ver, una vez más. Number one, hoping. Hoping. Lo que significa esperando. Number two, hopping. Hopping. Que significa saltando, ¿ok? Number three, hoped. Hoped. Que significa esperó. ¿Ok? No me van a decir espero, porque eso no existe, ¿ok? Espero está en el tiempo presente y el verbo acá no está en ed, lo que significa que es en tiempo pasado. Así que me le pone siempre el acento, por favor. Esperó. Number four, hopped. Hopped. Saltó, ¿ok? Saltó, con acento en la O. Muy bien. ¿Alguien levantó su mano? Creo que fue Victoria. Sister, and perdone que no prendió mi cámara, es que, ay, ¿qué pasó? Perdone que no prendía mi cámara, es que de repente se me apagó y no podía prender mi micrófono. Ah, está bien, está bien. Katherine, usted tiene su manita arriba. Luego sí, Rey, dígame. Yo cuando vi esas dos, yo pensé, creo que usted se había equivocado. No, mi amor. Son verbos totalmente distintos y se repiten las palabras porque el punto acá es que ustedes aprendan a diferenciar entre un verbo y otro, ¿ok? La pronunciación de un verbo y otro. ¿Reilly? Yo no pude entrar a la clase de Biblia. ¿Por qué, mi amor? O sea, que estaba intentando entrar, pero no sé por qué no pude entrar. Era con el mismo link. No está, el link no está en Schoology ya. ¿Ok? Yo creo que por eso fue, mi amor. Recuerde que es con el mismo link. Biblia, las materias de Sister Yanira, las materias de Sister Saraí, las mías son con el mismo link. Acuérdense. ¿Ok? Para que no se confundan. Porque ahorita ya estamos en la escuela. Ya, de okay. Ciencia. Sí, el mismo link de ciencia. Es el mismo. Ok, chicos. Number five, tenemos el verbo tapping. ¿Ok? Tapping, golpeando. Pero esto no se refiere igual que hitting. ¿Se acuerdan de hitting? Que era golpeando. Este no es con lo mismo. Este se hace con los pies. ¿Han escuchado ustedes hablar de un baile que se hace, que se llama tap, el baile del tap, que son personas que se ponen como tacones y se suben sobre una madera, ¿ok? Y hacen tap. Eso es un golpe que hacen. Entonces a eso se le llama tapping. ¿Hola? Y tienen como un bastón y un sombrero. Ajá, exacto, exacto. Los hombres usan un bastón y un sombrero y se llama tapping, ¿ok? A ese tipo de tap es que se refiere, ¿ok? Tapping. Y viene del verbo tap, del verbo golpear. Denme un segundo y voy a escribir aquí para que no se confunda. ¿Ok? Viene del verbo tap, golpear, ¿ok? Pero golpear del baile ese, ¿ok? Tap. Y el siguiente no se dice tapping. ¿Cómo se dirá ese? Ese viene del verbo tape. Del verbo tape, del verbo pegar. Tape. Exacto. ¿Han escuchado que al tirro, por ejemplo, al tirro le dicen tape? ¿Por qué le dirán tape? Porque es... Es pegajoso. Pegajoso, exacto. Y se pega, ¿verdad? Es para pegar cosas. Y no allí para que usted golpee, le pega algo, ¿verdad? Le pego a su mamá, le pega una nalgada porque no se siente. Porque no se porta bien. No es así. Es pegar del verbo, cuando utilizamos tirro, ¿ok? Tape. Oh. O sea, pegamos algo, ¿ok?
Por eso viene de este verbo. Y son diferentes la pronunciación. El número 5 viene del verbo tap, que es golpear. ¿Okay? Acuérdense ustedes del tap, del baile del tap. Cuando yo les diga tapping. Pero cuando yo les diga taping, acuérdense que viene del verbo pegar. Pero pegar con tiro. ¿Ok? Con algo con cinturón. Alguien tiene levantado la mano. Alguien tiene levantado la mano. Victoria, Victoria, usted. Dígame. Esos tirros que... ¿cómo se llama? Que son como uno es plateado y el otro es... Sí, de cualquier tipo de tiro, con tal que pegue, puede ser cinta, puede ser... Sí, puede ser cinta, tirro transparente, puede ser el amarillo, doble cara, puede ser silicón, cualquier cosa que pegue, ¿ok? Se refiere al verbo tape, ¿ok? Si usted quiere pegar algo, usted quiere pegar una fotografía en la tarea, usted dice, I will tape... Okay, the image in my notebook. Okay, voy a pegar la imagen en mi cuaderno. I have to tape. I have to tape a decoration in my room. Yo necesito pegar una decoración en mi cuarto. Okay, pero pegar con tir. Okay, taping. I am taping. The drawing, estoy pegando el dibujo, ok, cosas así, taping. Dígame, Katherine. Como por ejemplo, estos pegamentos también. Ah, pegamento de barra, exacto, eso es para tape, para pegar, ok, pegando. Luego en la number 7 tenemos el verbo light, ok, light, también es con T, chicos. ¿Por qué es con T? Porque termina con vocal, miren. Viene del verbo like, gustar, ¿ok? Por eso termina con t. Muy bien, liked. Y es gustó. I liked apples. A mí me gustaban las manzanas, ¿ok? Es algo que ocurrió en el pasado. Este like, acuérdense que lo conjugamos dependiendo del sujeto. Okay. Lo conjugamos dependiendo del sujeto. Yo puedo decir, Katherine liked math class. A Katherine le gustaba o a Katherine le gustó la clase de matemáticas. Okay. Ferris, do you have something to tell me? Yo también tengo una oración con eso. Okay, tell me. I liked the carrot, me gustaba la zanahoria, but not anymore, pero ya no le gusta. Ok, muy bien, excelente. Algo, pero no tanto. Algo que te gustaba en el pasado, pero quizás ya no, ¿verdad? Esther. Katherine, dígame. I like broccoli. I liked broccoli, me gustaba el broccoli, but not anymore, no le gusta. Sister. Dígame, Victoria. Peter, ¿cómo se dice carne en inglés? Meat. I like meat, algo así. I liked meat. Me gustó la carne o me gustaba la carne. Muy bien. Por ejemplo, me gustó la comida de ese restaurante. Ok. I liked the food of that restaurant. Me gustó la comida de ese restaurante. Muy bien, excelente. Ok, number 8. Este verbo ya lo vimos, chicos. Es el verbo skipped. Okay? I liked that restaurant. I liked that restaurant. Me gustó ese restaurante. Muy bien, Madison. Excelente. Skipped. Brincó. Ok. I skipped with my rope. Yo brinqué la cuerda. Ok. Number 9. Getting es consiguiendo. I'm getting good scores. Estoy obteniendo o estoy consiguiendo buenas notas. In my school, en mi escuela. Dígame. Ok, seguimos. Ariane, dígame. ¿Puedo ir al baño, por favor? Vengo rápido. Ok, number 10. Tenemos el verbo baking. Baking viene del verbo bake, ¿ok? Que significa hornear. Pero baking con ing es horneando, ¿ok?
baking. I'm baking a cake. Estoy horneando un pastel. Luego tengo el number 11, que es el verbo name. Diego levantó su mano. Sí, tenía un ejemplo para Gary. Ah, ok, démelo. Lo siguiente. I'm getting a hamburger. I'm getting a hamburger. Muy bien, estoy consiguiendo una hamburguesa. Sí. Muy bien, para el almuerzo. Vamos a ver, chicos. Number 11. Tenemos el verbo named, ¿ok? Named. Hoped, liked, named. Ok, named es nombró, ¿ok? Nombró. Yo puedo decir, I named my dog Lulu. Yo nombré a mi perrita Lulu, ¿ok? Nombró, de nombre. Viene la palabra name, nombre, ¿ok? Yo nombré. Se convierte en un verbo. Por ejemplo, Victoria, ¿cómo nombra a su perro usted, Victoria? No tengo, pero... O a su perrito, a su lora, o cualquier animalito que tenga. Bueno, la lora sí que no es mía, es así amargada conmigo. Thor es... yo nombré a mi perro Thor. Thor. I named my dog Thor. Excelente, yo nombré a mi perro Thor. Excelente. ¿Cómo? ¿De los superhéroes esos? Sí, le puso Thor como el superhéroe. Vamos a ver. No, mi tío me lo puso. Vale, vamos a ver. Number 12 viene del verbo rake. En el kinder aprendieron una letra, okay, que era la letra R, y aprendieron esta palabra rake. ¿Qué era rake? ¿Se acuerdan? Era un rastrillo, okay? Era como una, les llaman arañas, okay? Son para barrer las hojas, no es una escoba, es una araña para barrer las hojas. Es como un rastrillo. Rastrillo. Exacto, es un rastrillo. Se llama araña porque sí. Esa cosa se usa para recoger las hojas caídas. Ajá, muy bien. Muy bien. Rayleigh. Se parece como un tenedor doblado. Sí, Rayleigh. Voy al baño. Ok. Ok, chicos. Raking. I'm raking the leaves. Estoy rastrillando las hojas. Ok. Raking. Luego está el verbo saved. Ok. Salvó. God saved us. Dios nos salvó. Luego está el verbo where, que es era, no estaban. We were in the science class this morning. Nosotros estábamos en la clase de ciencia esta mañana. Ok, algo que ocurrió en el pasado. Ok, este verbo es en pasado, chicos. Y luego está some. I have some apples. Yo tengo algunas manzanas. Some. Muy bien. Vamos a ver. Así les tiene que quedar la lista, chicos. Ya voy a borrar las palabras. Así les tiene que quedar la lista de este día. Por favor, hágame bien esas listas. Estamos en cuarto periodo y aún sigo viendo listas que no están bien hechas. Así que, por favor, si la palabra está muy larga, no haga dos columnas, ¿ok? Si las palabras están muy largas, no las haga, ¿ok? Déjelas así, de una página, no importa, ¿ok? Con tal que se vea ordenado y limpio, yo estoy bien servida. Muy bien. Today is Tuesday. Acuérdense la fecha, chicos. ¿Cómo se escribe la fecha? No me escriban la fecha mal, ¿ok? Primero se pone el día, luego el mes, luego el número del día y luego el año, ¿ok? Luego su full name y pone list 26 y lesson 5. Okay. Today you are going to make the lesson number 5. This is the last lesson that you are going to do. Yo antes tenía problemas con martes y con jueves, pero de ahí me fui. Solo es una letra, solo es la letra R. Ajá, E y H es la que cambiaba. Exactamente, muy bien. Vamos a ver, aquí tenemos, no manchemos, chicos, no manchemos. O Mateo. Acá tenemos, chicos, nuestras imágenes, ¿ok? Para poder hacer los ejercicios de ese momento, ¿ok? Para que usted me diga para cuáles verbos son en estas imágenes.
En la número uno, ok, está muy evidente, ya les di una idea, porque le puse ahí el verbo hope, que es esperar, ok, o esperanza. ¿Qué verbos creen que van ahí? Vamos a ver. ¿Dónde está la manita? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Aquí, aquí le estoy hoping, exactamente, hoping, y también el verbo hope, ok, hope, con ed, muy bien. En este verbo de acá, ¿cuál creen que es? ¿Qué está haciendo ella? Hope, saltar. Hoping, ¿verdad? Hoping, saltando, y hope, saltó. Muy bien. ¿Qué verbo creen que es aquí, chicos? ¿Qué están hablando de ellos? Tapping. Excelente. Golpeando. Tapping. Golpeando. Aquí es tapping. Aquí, ¿cuál creen que es? Les mostré el tiro ahí para. Taping. Pegando. Muy bien. Este verbo de acá, ¿cuál creen que es? Like. Like. Muy bien. Like. Excelente. Ahora este de acá, ¿cuál creen que es? Brincó. Muy bien. Este verbo de acá, está esta persona consiguiendo. Getting. What is my grandmother doing? Baking. Vale, hagamos una oración utilizando, viendo esta imagen. ¿Quién es ella? Ella parece una abuela. ¿Cómo digo mi abuela? Baking. Grandmother. My grandma. Vaya, le voy a pedir a Alexa que me ayude a hacer la oración, porque los demás me están haciendo desorden y no se trata de eso, ¿ok? Alexa, vamos a ver. ¿Cómo digo? Mi abuela está horneando galletas. My grandmother is baking the cookies. Exactamente. My grandmother is baking the cookies. Muy bien. Excelente, Alexa. Ok, este de acá, ¿cuál creen que es? Well, named, ¿verdad? Nombró. Excelente. Y este de acá, ¿qué está haciendo la chica? Vamos a ver, vamos a hacer una oración utilizando el verbo raking. Vamos a ver, Harold, hágame la oración esta. La chica está rastrillando las hojas. ¿Cómo digo esa oración? La chica. ¿Cómo digo la chica en inglés? The girl. The girl, Mateo. Muy bien. The girl. ¿Y cómo digo? Está rastrillando. ¿Cómo se dice rastrillando? Según la palabra raking. Raking, ok. Entonces digo, the girl is raking what? ¿Qué está rastrillando? ¿Cómo se dice en hojas? Leaves. Is raking the leaves. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a las últimas, ok. Save-er. ¿De qué palabra viene esta imagen? Vamos a ver. Salvó. Muy bien. Entonces dice salvar la tierra. ¿Cómo salvamos la tierra? Cuidando de ellas. Cuidándola. Exacto. Plantas, más árboles. Más. Exactamente. Muy bien, excelente. Luego tenemos el verbo wear. Miren, el verbo wear, que es para los sujetos, donde hay más de dos personas. Acuérdense. Okay. Puede ser they, puede ser you, puede ser we. Ok, y tengo el verbo, la palabra some. ¿Qué era some, chicos? Algunos, muy bien. Yo digo, we bought some flowers. Nosotros compramos, ¿qué? Algunas flores. Exactamente. Luego dice, I need somebody to fix my car. Ok, esta no es muy... I want something to eat. Yo quiero algo de comer. Y tenemos el verbo some aquí, miren. La palabra some.
something es una cosa, ¿ok? Algo. Y somebody es alguien, ¿ok? Body hace referencia al cuerpo y something hace referencia a alguna cosa, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana, chicos. Acuérdense que mañana es el examen de spelling, ¿ok? Bye bye, take care, may God bless you all. You're good to go.